Los retos tienen que ver con la confianza que se tienen uno en el otro. Los dos tienen la opción de participar. Es un reto de comida. La persona que cumpla este reto se lleva 400 soles. Gente, esto es un tema de confianza. Gana de alguna manera el dinero, pierde algo más importante. ¡Cinco! Señoras y señores, el día de hoy tengo 700 lucas para regalar porque esto es Camino a la Tentación y lo que quiero ver el día de hoy es si alguien resiste. Chicos, no se vayan. ¿Cómo están, chicos? Cuidado, los van a atropellar. Chicos, el carro, chicos. Muy bien, chicos y chicas, ya me encuentro acá con nuestros primeros participantes. Ellos accedieron a jugar conmigo porque les dije que tengo hasta 700 lucas para dar y que les iba a dar 100 soles a cada uno solamente por participar. Ok, pero te cuento, esto es parte de una trampa también. Porque ustedes ya cayeron en el juego, han aceptado. Y tenemos unos cuantos retos que no tienen absolutamente nada que ver con los celulares. Los retos tienen que ver con la confianza que se tienen uno en el otro. Mi pregunta es, ¿confían en ustedes? Claro, claro. Sí. ¿Conoces cómo es ella? Sí, también. ¿Viceversa? Claro que sí. Tengo un reto bien chévere. Este reto es por 100 lucas más. Los dos tienen la opción de participar. Es un reto de comida. Pero hay escalas, porque de acá vienen más retos, ¿ah? Este reto es por 100 soles. El primero que acaba, se lleva 100 lucas. ¿Qué opinan? ¿Le damos? Es un reto de comida nada más. Ok, por 100 soles, chicos, el primero que acaba, se lleva 100 lucas más al acumulado. Por favor, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos para ellos? Maquis, por favor, necesito a los modelos, necesito gente que me ayude. Necesito modelo, hoy día estamos abajo de presupuesto. ¡Listo! Ahora sí, pásame los maquis, por favor, amigo mío. Ok, chicos, a ver. Acá hay 20 maquis. Sí, hay 20. Ok, agárralo. Chicos, simple y sencillo, fácil. Por 100 lucas. El primero que se acaba los maquis se lleva 100 lucas. ¿Así de fácil? ¡Nada más! Simple y sencillo. ¿La hacen o no la hacen? Sí. Ok, perfecto. Sin cronómetro, es el primero que acaba. El primero que acaba. 3, 2, 1, ¡go! La dificultad es comer con los palitos. Entonces, uno de los dos se tiene que acabar. Les voy a dar, obviamente, un tiempo límite. Están comenzando ahorita. Y máximo, si es que no acaban dentro de 3 minutos, al conteo mío, pues pierden los dos. ¡Comenzamos! Ellos ya comenzaron, pero voy desde acá yo. Mira, se lo come todo. Me refiero a los maquis. Solamente tú asiente con la cabeza nomás. La señorita acá, ¿está o no está guapa? Ahí está, listo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, chécame, ver si es cierto. Ok, ¿qué opina la gente? ¿Acabó o no? Pásame 100 lucas, por favor. Ahora, pásame los audífonos, por favor. Full música. ¿Quieren otro reto o no otro reto? Por favor, hay más reto. La persona que cumpla este reto se lleva 400 soles. ¿La hacen o no? ¿Ya? ¿La haces o no? Claro. Ok. Media vuelta hacia allá. Media vuelta hacia allá. Chicos, a los participantes, a los que están ayudando, chicos, el día de hoy ustedes mírenme y tranquilos, disimulen que los participantes no volteen a mirarme a mí. Ustedes, el día de hoy son las tentaciones. Esto es Camino a la Tentación. Ustedes simplemente, chicos, asientan con la cabeza porque es un tema para poner a prueba a los dos. Yo les voy a decir algo y les voy a contar de que su pareja ya aceptó. Mi amor,
Ok, quiero que me escuches. Estuve charlando hacia allá todo momento. Estuve conversando con tu novio. Y le propuse un reto, el cual él aceptó. El reto es el siguiente. Frente a ti tienes un amigo que está apoyando voluntariamente. Y el siguiente reto es que consigas darle un beso de 15 segundos a ella. ¿Aceptó? No sé, mi amor, si aceptó o no. Si dije algo, me olvidé. Mi amor, no puedes pensar mucho. Te voy a dar 3 segundos para que decidas si sí o no, nada más. Voy a empezar el conteo. 3 segundos. 3, 2, 1, 0. ¿Le das? Sí. Ok. Vamos a ver. Hermano, es tu momento. Puedes dar el beso. ¿Cómo, cómo? Mejor no. ¿Perdóname? Mejor no. Yo confío en ella. ¿Confías en ella? Sí. ¿Crees que ella aceptó o no? No. ¿Crees que ella no aceptó? No. ¿Seguro? Sí, yo la conozco. Ok, ¿me das los 200 soles? ¡Uy, ya! ¡Uy, ya, la mano! ¡Los hombres somos! ¡La ley! ¡La ley! ¡Es un ejemplo a seguir! Chicos, tranquilos. Ponte los audífonos, mano. Ok. Apégate un poquitito ahí, tranquilos todos. Gente, necesito un grito de ustedes, como si algo estaría pasando. Gente, esto es un tema de confianza. Si alguno de ellos pierde, o si alguno de ellos gana de alguna manera el dinero, pierde algo más importante. Lo dije desde hace rato. El muchacho hizo una buena elección. Al final, le voy a devolver los 200 soles que ha ganado. Le voy a devolver, pero por el momento quiero ver qué es lo que decide ella, porque al final él se va a llevar 200 soles y algo más valioso, que es que él lo haya respetado. Y por ese lado no sabemos, puede que se lleve dinero, pero va a perder algo más. Así que, mi amor, es su momento, puedes dar el beso. Ponte los audífonos y procedes a dar el beso, ¿ok? Te acercas un poquito más acá. 3, te acercas tú y ella supongo que va a continuarlo, ¿vale? Dale, dale. ¡5! ¿Qué tienes? Mira, ¿a quién me he besado? ¿Qué estás hablando? A ver, mano, tranquilo. Causa, tranquilo. Mano. ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho a mí? ¿Qué me han dicho a nadie? Escúchame, tranquilo, mano, escúchame. Cálmate. Y escúchame. Brother, escúchame. Escúchame algo. Tú acá ahorita estás ganando más que yo. Escúchame. Hermano, tú estás ganando algo más que un juego. Tú estás ganando algo más que eso, mano. Tranquilo tú. El muchacho. Escucha. Por la un año saliendo contigo y un año de relación. Mano, tranquilo. Muñeca, vale. A ver, agarra eso. Por la mira, por plata encima por un beso de mierda. ¿Qué estás hablando? Eso es lo que dijeron. Vale. Mano, escúchame, el muchacho no tiene nada que ver, causa. Mano, escúchame, papi. Causa, manito. Contigo, mira. Mano, cálmate, bro. Hermano, un año escúchame, saliendo. Yo te entiendo. Y un año de relación, escúchame. ¿Puedes creer? Mira, escúchame, ¿sabes lo que pasa acá? Escúchame, mano, mano, ¿no te das cuenta que escúchame, está bien, pero escúchame. Tú dijiste que sí y luego no lo hiciste. Eso habla de bien de ti. Mano, tranquilo tú. Muñeca. Épale. Placa. Yo pensé que la había aceptado, pero eso es lo que. ¿Cómo? Pensé que también la había aceptado y lo hice de golpe. Pensaste que también había aceptado. Sí. Él también pensó lo mismo. Pero al final decidió confiar en ti. Al final dijo no puedo y. Con la bulla.
no podía escuchar. Es que escúchame, escúchame. El tema acá no era qué es lo que escuchabas, qué es lo que la gente te decía. El tema era si tú confiabas o no confiabas en él, nada más.